Estamos ahora con Rafael Gama, responsable del equipo sub-16 del Rugby El Hospitalet. Gracias por atender a Rugby Spain. Sí, gracias por entrevistarnos. ¿Cómo ha ido el partido contra Gothic? Bueno, ha ido bien, ha ido quizás mejor de lo esperado. Teníamos un poco estábamos a la expectativa de a ver cómo iniciábamos la temporada. El año pasado acabó un poco justillo. Y entonces teníamos un poco más de esperanza para este año. Hay más jugadores de segundo año que de primero y por lo tanto pues estábamos a la expectativa. El Gothic era un equipo que el año pasado nos dio bastantes problemas, nos ganó con bastante diferencia, tenía un equipo muy superior y bueno, y esperábamos este año pues empezar a ver cómo era una buena prueba para probarlo. Y la verdad es que bueno, ha hecho un día de mucha calor, pero el juego ha sido muy dinámico, han jugado de tú a tú al Gothic y lo hemos superado bastante claramente. El equipo tiene sus carencias, estamos empezando, llevamos solo 3 entrenos y bueno, pero la verdad es que ha ido muy bien. Al final se ha notado un poco esto, los 3 entrenos que solo se han hecho y la calor tan intensa que ha habido. Pero podemos decir que ha sido un principio muy, muy esperanzador y con muchas esperanzas de que el año vaya mejorando y tenemos muchas ganas de ir avanzando en la temporada. Perfecto. ¿Y cómo ves la temporada? ¿Cómo planteáis la temporada? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, nos preferimos ser cautos, con las máximas esperanzas, pero sin ponernos un objetivo claro, porque no, el objetivo es mejorar. Hay muchas facetas del juego, del equipo que hay que mejorar muy claramente, y si esto se va puliendo, pues bueno, pues hay expectativas buenas. Pero tampoco tenemos que marcarnos un objetivo y pensar que luego puede ser un fracaso, no llegar a... Cuestión de ir poco a poco, ir avanzando y ver cómo progresa el equipo. Pero estamos muy esperanzados porque hay un equipo con una base muy buena y hay unos chavales que llevan ya muchos años jugando y la verdad es que bueno, estamos muy esperanzados, pero sin grandes objetivos e ir poco a poco, ya iremos avanzando. Perfecto, pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hasta luego.